Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Mods. Hacía mucho tiempo que no estaba con ustedes, y es que tengo muchas novedades. Una de ellas es, una versión de Goku que vamos a ver hoy en el canal, que vamos a combatir y que vamos a probar, que creo que está muy muy bien. Pero antes, dejadme decirme una cosa. El día 17 de enero vamos a estrenar un proyecto muy grande en el canal. Se trata de un proyecto donde vais a encontrar todo tipo de información completa del Xenoverse 2, el Fighter Z, el Dragon Ball Z Kakarot y muchas cosas más. Lo iré informando, pero si queréis saber más cositas sobre esta noticia, podéis seguirme en el canal de Twitch, que lo tenéis en la descripción. Seguirme es completamente gratis. Y ahora sí que sí, chicos, darle al botón de like porque empieza nueva fase de Goku en el canal. Bienvenidos, Saiyans, a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, chicos, hoy os voy a traer una fase de Goku que realmente es increíble, realmente es brutal. Se trata de una fase en la cual vamos a pasar por varias fases de Goku, ¿vale? Vi el mod y la verdad es que me pareció algo realmente increíble. Goku Ultra Instinto en versión, tenemos el levantamiento instantáneo, el Kaioken, visualización divina, en versión Ultra Instinto dominado, pero también tenemos la versión Ultra Instinto normal, sin dominar, que está realmente bastante bien. Tenemos la versión Super Saiyan Blue, Ultra Instinto Super Saiyan Blue, por así decirlo. Tenemos la versión Ultra Instinto Super Saiyan God. Tenemos la versión Super Ultra Instinto Super Saiyan. Tenemos la versión Ultra Instinto Super Saiyan Rose. Tenemos la versión Ultra Instinto Super Saiyan Blue Evolution. Tenemos la versión Ultra Instinto Super Saiyan Rose Evolution. Y tenemos la versión Ultra Instinto Super Saiyan Legendario. Yo voy a combatir con el Super Saiyan Blue Evolution contra Goku Ultra Instinto normal, y lo voy a hacer en el torneo de poder. Pero vamos a probar más fases de este Goku, que realmente es increíble. Si os gusta este Goku y sois fans de Goku, tenéis que darle al botón de like. Tenéis que darle al botón de like porque se viene algo realmente increíble. Ahí tenemos a Goku Ultra Instinto Dominado. Oh my god, Blue Evolution. Vale, te he pillado, Te he pillado otra vez. Ahora no me puedes pillar, Madre mía. Hay que aprovechar para reventarlo, la paliza que le he dado no está escrita, La paliza que le he dado no está escrita, gente. Me ha tirado el Kaioken. Nosotros tenemos el Kaioken por 3, pero no sé si vamos a poder utilizarlo. Tenemos la carga definitiva. Vale. Vamos a recargar el ki al tope. Kaioken por 20. ¡No puedo utilizarlo! ¿Qué cojones? ¡LOL! ¡Madre mía! Le vamos a ganar, pero a dura... Bueno, o nos gana él. También podría ser, Madre mía, madre mía, qué pedazo de personaje. Bien, el Super Saiyan Blue Evolution me ha gustado bastante. Vamos a probar otro tipo de personaje que esté también bastante bien, que sea épico. Como por ejemplo, a mí me llama bastante la atención el Super Saiyan Rose, este raro que hay aquí. Me llama la atención contra este Vegeta. Me llama la atención considerablemente. No sé si vamos a llegar a hacer algo, pero me llama la atención. Entonces, me voy a ir a pelear al glaciar. Porque creo que me gusta. Creo que me encanta. Me encanta que te encante. Y bueno, vamos a ver lo que encontramos aquí, que debe de ser algo realmente brutal. Oh, mamá.
Parto con ventaja, ¿eh? Parto con cierta ventaja, creo. Vale. Vale. Lo voy a reventar. Luz de la solución. Puede estar bastante bien, ¿eh? Tenemos el calle por 20 y la divina. Carga potenciada. Vale, arriba, 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 arriba. Lanzar a Goku y la divina tiene que ser. Vale, me está destrozando el Vegeta este, ¿eh? ¡Hala! Podría haberle hecho la carga potenciada, pero... Se me ha ido al carrer, ¿eh? El Goku 300 sin dominar también me llama bastante la atención. ¡Madre mía! Vale, yo creo que está controlado el combate, ¿eh? El Goku 300 sin dominar... Me llama bastante la atención. ¿Qué hace este Vegeta? Se le ha ido la pinza, ¿eh? LOL, cayó con por 20. ¡Hala! Se ha transformado en Super Saiyan Blue. Me ha reventado. Me ha reventado el tío. Lo ha hecho bien, ¿eh? Lo ha hecho bien. Se ha transformado. Claro, se ha transformado. Podemos ganar aún, ¿eh? ¡No! ¡Meditación no! Nos lo hemos cargado, pero por nada. Vale, chicos, vamos a intentar hacer el último combate. Lo voy a hacer contra Jiren, lo voy a hacer en el torneo de poder. Y lo voy a hacer con Goku Ultra Instinto dominado. Goku Ultra Instinto Dominated, ¿vale? Bueno, sin dominar, por así decirlo. Vale, contra Jiren. Jiren. Vale. Lo veo. Green Sky, Power Arena. Se viene. Se viene, gente. Se maldito viene. Se mamó. Se vino, se mamó. Se vino, se mamó. Se vino, se mamó. Se vino, se vino. Se vino, se mamó. Hostia, ese Goku. Na, 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 na. No me hagas meditación. Vale. Vale, lo podemos reventar. Cargamos el ki hacia arriba. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Castigador divino tenemos. A ver si podemos echarle el castigador divino, aunque no lo creo, ¿eh? ¡Qué pesadito! ¡Qué pesadito! Vale, vamos allá. ¡Me he equivocado! El castigador divino era con el cuadrado. ¡Le he dado! ¡Hala! ¡Me ha roto la resistencia! ¡Me ha roto la resistencia! Buena jugada, ¿eh? Buenísima jugada maestra. Resistencia arriba, resistencia arriba. Resistencia, ascencia arriba. Resistencia, ascencia arriba. Que no me vas a ganar, tú. Lo he ganado. Ha habido ahí un choque raro, pero lo he ganado. Pues bueno, chicos, este mod yo le doy un 8. Está bastante bien. Ya sabéis, para verme en los directos, en la descripción tenéis mi canal de Twitch, podéis seguirme. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar un día más. Nuevo proyecto, el 17 de enero se lanzará con el lanzamiento de Dragon Ball Z Kakarot. Estamos trabajando en él a diario. ¿Quieres más información? Sígueme en Twitch y ya verás el proyecto grande de Dragon Ball. Muchas gracias, hasta la próxima. Chao, chao.